Nosotras el sábado pasado fuimos a competir a Pilar, en Buenos Aires, estuvimos en el segundo nacional, salimos de acá el viernes a la noche, la verdad que el viaje fue bastante largo. Llegamos, ya tuvimos la prueba de pista y bueno, después tuvimos que esperar como hasta las 4 para competir, pero en ese tiempo nos preparamos y todo, la verdad que llevamos mucho tiempo para maquillarnos y todo, así que estuvimos bien. Bueno, hubo mucha gente que las acompañó, sabemos que bueno, como ustedes decían, fue un viaje muy largo, de muchas horas, también de mucho esfuerzo, pero bueno, ¿tuvieron hinchada? Sí, la verdad que los padres nos acompañaron un montón, no solamente padres, sino hermanos, también aparecieron tíos de algunas chicas, así que tuvimos un montón de hinchada. Bueno, y quiero que nos cuenten acerca de aquel zonal que quedó allá en Humboldt hasta ahora, si hubo modificaciones, cómo ustedes fueron avanzando justamente en la coreografía, que, ¿cómo se denominaba su presentación? El baile se llamaba Androides, la coreografía no tuvo modificaciones, pero el traje sí, le agregamos algunos brillos y luces en el gorro y en los patines. Vale destacar que ustedes tienen compañeras de otras localidades, ¿quieren contarnos un poco cómo se conforma el grupo? Sí, bueno, después de cada entrenamiento obviamente que vamos tomando confianza, nos vamos conociendo más, por ahí nos llevábamos un poco mal cuando ya se acercaba la fecha que todas nos poníamos nerviosas, pero no, pero siempre tuvimos un lindo grupo y somos reunidas. Bueno, ¿cómo fue el momento de esperar el puntaje? Sabemos que era una combinación de los dos nacionales. ¿Otra vez les tocaba competir con las chicas de San Juan? No, bueno, nervios, porque no llegaba más el puntaje. Son minutos, pero te parecen años. Se suman los puntajes con el otro nacional que tuvimos en Rosario. La verdad que nos fue bien. Nosotros pensábamos que habían fallado algunas cosas, pero bueno, nos fue bien y pudimos lograr el primer puesto. ¿Hubo festejos? Sí, sí, obvio, pero siempre con respeto. Nosotros además compartimos un profesor, Marcelo Porce, con el grupo de San Juan también, así que siempre con respeto. Bueno, ¿quieren nombrar a los profes que los estuvieron acompañando a lo largo de todas estas instancias de competencia y obviamente en el momento de armar la coreo y de empezar los entrenamientos? Bueno, la profesora principal siempre fue Carla Ciraolo, una genia. Después también el coreógrafo Marcelo Porce, la verdad que también un genio. Y también tenemos otra profesora que ayuda mucho en las prácticas, que se llama Clara. Sobre. Muy bien. Bueno, pasaron estos nacionales, pero les queda una competencia más. Sí, nos queda la competencia en Esperanza, en el club que practicamos nosotros y que también patinan en patinaje artístico chicas que conforman nuestro grupo. Se va a realizar en septiembre, bien a principios de septiembre, y bueno, los esperamos. Bueno, me imagino que quieren agradecer a mucha gente que los ha acompañado en todos momentos de competencias. Sí, bueno, más que nada a nuestros familiares, a nuestros padres que siempre están atrás nuestros apoyándonos y gracias a Carla porque la verdad que ella siempre nos levanta y nos saca para adelante.